Grábeme, don David. Hace unos días, y déjeme buscar. Sí, sí lo voy a buscar. Déjeme buscarlo, Santiago Krill. Hace unos días, Santiago Krill, aquí lo encontré. Hace unos días, Santiago Krill pedía que el presidente Andrés Manuel López Obrador abriera las puertas de Palacio Nacional a México, a la oposición. Así se lo planteaba Santiago Krill. De hecho, fue con Ciro Gómez Leyva hace como una semana y dijo, queremos dialogar con el presidente López Obrador, necesitamos soluciones de largo plazo, hay crisis de seguridad por todos lados. Dice Santiago Krill el 21, o sea, hace 8 días aproximadamente. El presidente López Obrador tiene 3 años de no dialogar con la oposición. Convocamos a que lo haga, que abra las puertas de Palacio Nacional para sentarnos a dialogar en buena lid, sin mentiras y sin hipocresías. ¿Y sabe qué? El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer platicó con 2 figuras de liderazgo en la oposición y obviamente en los diálogos no estaba Santiago Krill, el resucitado políticamente hablando, Santiago Krill. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas de Palacio Nacional, primero, temprano, a Javier Corral, el gobernador del PAN de Chihuahua, y más tarde a Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, y ya anunció que muy pronto se reunirá con Samuel García, el gobernador electo de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León, al que acabamos de criticar. Yo creo que está poniéndose mucha vitacilina Santiago Krill o con retortijones, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a sacar su ajedrez políticamente hablando y les pone una chinga. Estas son las declaraciones de Javier Corral, así las dio a conocer precisamente Javier Corral en redes sociales, en donde asegura que se limaron asperezas. Esto fue a las afueras de Palacio Nacional ayer, luego de salir de la reunión. Javier Corral se expresó así. Me voy a quitar. Claro, claro. Realmente estoy muy contento porque hemos tenido una reunión muy franca, muy respetuosa y debo agregar afectuosa. A lo largo de más de una hora, quizá una hora y media, hemos conversado cordialmente el presidente de la República y un servidor y hemos tocado varios temas que están en el mayor interés de Chihuahua y del país. Y en ese sentido debo de decir que me encontré a un presidente de la República receptivo y empático a nuestros planteamientos y propuestas. Hemos planteado la situación financiera y presupuestal de Chihuahua al cierre de nuestra administración y hemos visto y explorado distintas alternativas para apoyar económicamente el cierre de nuestra administración, toda vez que seguimos enfrentando un déficit operativo alto y obviamente pasivos en sectores clave, tanto de salud como de educación y de seguridad. Y el presidente de inmediato resolvió con algunos colaboradores buscar distintas alternativas. Hemos abordado temas de seguridad pública, nuestra mesa de coordinación para la construcción de la paz está totalmente reinstalada con una espléndida relación con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Hemos abordado el tema migratorio como un mandato específico de la mesa de coordinación y otros asuntos que son muy importantes, porque la gran coincidencia tenemos el presidente de la República y un servidor por sobre cualquier diferencia, es el combate a la corrupción.
ahí tenemos plena comunión, ahí tenemos absoluta convergencia y por supuesto que hemos coincidido en varios de los planteamientos que he hecho sobre, sobre todo el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua. En ese tema que se llegó, tenemos un avance muy importante, tenemos avances. Por la característica propia de estos asuntos, pues yo no podría compartir las cosas, pero lo que sí puedo decirles es que si en algo tenemos una coincidencia inequívoca, el presidente y un servidor, es en la trascendencia, la importancia del combate a la corrupción. Y este es un esfuerzo que se reconoce de ambas partes. Estoy realmente muy contento. ¿Se van a utilizar las cosas en el caso de su gobernador? Así salió Javier Corral, así salió ayer. Así salió ayer de Palacio Nacional, muy contento Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua. Consideró que superaron de forma cordial las diferencias, que se limaron asperezas, pero no fue el único que salió contento. Fíjese cómo son las cosas. Muchos que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo atacan, le dicen, entre otras cosas, autoritario, dictador, entre ellos Felipe Calderón, pues se tendrán que tragar su veneno, porque también salió contento